quiero partir con mi canto. Tu cuerpo. Contemplando el interior, quiero sulfato percibiendo cada olor. Quiero su gusto se deleite con sabor y con su tacto se apalpada la magia de un escritor. Quiero su vista contemplando el interior, quiero sulfato percibiendo cada olor. Quiero su oído se agudice con sonido, despierten y den sentido a revelar una nación. El canto, canto rompe el cuerpo humano en piezas. Cada sentido de nosotros despierta nuestro mental. La música nos recrea en inmensidad de emociones que estimulan un nuevo sentido. Tener el empeño al empuñar con nuestros dedos el esfero de una aleta, si tu mente son compuestos al final preguntaría ¿dónde nacería esto? Si contamos es el texto que se activa en el cuerpo, las neuronas buscan vida y el escrito es su gesto. Estos textos son la prueba de que existe, él persiste en animándose a afrontar momentos tristes. Es la clave para estar en aptitud de compromiso y borrar las cicatrices, dejarlas en el olvido. El sentido se funda con el sonido, se expande con el ruido de CDs y de vinilos. El sentido funciona con pensamientos, le sumamos el esfuerzo, le restamos la ignorancia. Multiplica este mensaje, divide la vagancia. Esta es su magia, dilumbra su pensamiento y entra sobre su alma. El sonido hoy será el testigo de despertar cada sentido debido a lo vivido, que indebido ha sido el contacto de la perpetración. Acción de sensación, perder dominio de autocontrol. La magia pura de la palabra se vive, se siente, se palpa. El aire atrapa al alma encaramándola en escalas musicales, dobles emisores, recopilando acérticos, místicos, mensajes, factores a receptores. Sólido, sonido que en canales, la cual conlleva textos, sílabas, fragmentos. Sientes que tú no se quedan duplo. Este ha sido el texto que despertó. No estás alucinando, sino compartiendo nuestra opción de difundir vocabularios procedentes de costumbres que construyen nuestro diario por caminos literarios, tambaleando con hip hop. Quiero su vista contemplando el interior, quiero su cuerpo percibiendo cada olor. Quiero su gusto se deleite con sabor y con su tacto se apalpada la magia de un escritor. Quiero su vista contemplando el interior, quiero su olfato percibiendo cada olor. Quiero su oído se agudice con sonido, despierten y den sentido a revelar una nación.